Bienvenidos al canal de Pez Forever, de vuestro amigo José Pez Forever comentando. Y nada, amigos, hoy venimos en un vídeo. Ya han pasado la fiesta, han pasado Navidad, pasó el Día de Reyes y nada, estamos aquí de nuevo para empezar una nueva temporada en el canal. Bueno, lo que hoy traemos, chavales, es un desafío que me he querido hacer yo mismo, y es jugar equipos. Y es, amigos, jugar con el peor equipo del juego PES 2019 en línea, a ver qué es lo que nos ocurre, si ganamos, perdemos o las pasamos canuta. Es un reto que me he querido hacer para hacer algo diferente. Sabéis que subo vídeos de MyClub, vídeos de Liga Master, vídeos de PES Retro y etcétera. Digo, ¿por qué no un desafío? Y este desafío, amigos, es jugar con el peor equipo, pero malo, 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 del PES 2019 en línea, en ranking. Vamos a ver qué es lo que nos ocurre. Y nada, amigos, no os quiero enrollar más. Suscríbete al canal, revienta like, comenzamos el desafío. Y nada, amigos, aquí estamos en divisiones en línea y vamos a jugar con el peor equipo del PES 2019, a ver qué es lo que nos ocurre, si nos meten 20 o somos capaces de ganar, ¿no? El peor equipo, aquí lo tenemos, el Ubon Ump United. Madre mía, la que nos van a cuadrar con este equipo paquete paquetero, el Ubon United de la liga tailandesa. Vamos a ver qué es lo que nos ocurre jugando en línea con este equipo. En el partido, el Ubon United contra el Milan. Vamos a ver, que Dios se apiade de mí. Ahí está el Moon. Equipo humilde, el equipo más malo del juego, Dimitrov. La tuvo Dimitrov. La tuvo Dimitrov, Claro, ¡Buah, Dios! Es normal, tío. Tiene el Milan, tío, Çanakkale. Es normal, tío. El Ubonk. Hemos aguantado un poquito con el Ubonk. Primera parte 1-0, perdiendo con el Milan. Es normal. Tenemos el peor equipo de... La tuvimos en la falta, la tuvimos en la falta. Bien, bien, sacamos el córner. Ponla, ponla. ¡El humo! ¡Gol! ¡Empata! ¡Empata el peor equipo del PES! Empatamos contra el Milan, aprovechando el córner y aprovechando las ocasiones mínimas. El Ubon que empata contra el Milan, el peor equipo del PES, Dios. Tiene una estrella, Dios. Una estrellita. Defensa. No, tío, no. Puta madre, rebote, macho. Qué suerte tiene la gente, coño. ¡No! ¡La ha tenido el Ubonk! ¡Madre mía, macho! ¡Qué suerte está teniendo! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, macho! ¡Qué equipazo! Amigos, segundo partido en línea con el peor equipo de PES 2019, el Ubonk. Vamos a jugar contra el Español. Date cuenta que el equipo, el Ubonk este, nada más que tiene una estrella. Y la delantera tiene 48, señores. Qué bien, qué bien. Pentecostés. No, Pentecostés. Pentecostés. Madre mía. El tailandés. Ah, Dimitrov. El rey de la falta del equipo. Madre mía. No llega. Recupera el equipo tailandés, Apoya. Entra. La pasa. Madre mía, la tuvo Lubon. ¡No! ¡Qué malos son, Dios!
golazo, papá! ¡Qué golazo del Ubonk! ¡Del equipo tailandés! ¡Del equipo más malo de la saga PES! ¡Madre mía, el Ubonk! ¡Vamos ganando contra el español! No, tío, no. La culpa mía, joder. Al triangulazo, normal. No, tío, no. Es normal, tío. Más con el rollo, tío. ¡No! Madre mía, cómo juega Lubon, tío. Se nota que tiene. Es que es muy malo, tío. Es que es el peor equipo de juego, tío. Dios mío, la que tuvo para empatar, joder. Se nos va, tío. Se nos va la ilusión. No, tío, no. Joder, tío. Cómo se viene abajo en la segunda parte el Lubon, tío. Y nada, amigos, habéis visto que no hemos sido capaz de ganar, pero hemos estado a esta de ganar en alguno de los dos partidos. No pasa nada, amigos, hay que entender que es el peor equipo del juego. No pasa nada, en el próximo vídeo dejadme en los comentarios si queréis que siga intentándolo en línea con el Ubonk, el ranking en línea, con el peor equipo del PES 2019, si alguna vez tenemos suerte, suena la flauta y ganamos algún partido. Pero se le pone el picante y el reto, ¿no?, de jugar con el peor equipo, a ver si se puede ganar. He estado a puntito de ganar, lo que pasa que es verdad que el equipo, al ser tan malo, se nota en la segunda parte que baja el rendimiento. Y entonces cuando ya el otro equipo, que es superior, te gana. Pero no pasa nada, amigos. Lo intentaremos en el próximo capítulo de este reto, jugar contra el equipo peor del juego. Nada, amigos, no me quiero enrollar nada. Espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete al canal, reviéntala ahí. PES nos une, PES forever, the power of fútbol, amigos. Chao. Deeper dive.